Esto ya es piso moderno, ya es una restauración, pero eso, you can see, it's unique. So it means there's a chuntun underneath, para la upper class, o sea, para la gente real. The buildings you see there, like storage, como un edificio de almacén, ¿no? Igual para el acceso de la gente que está a cargo del mantenimiento del edificio. Here, the buildings are bigger because the weather is good. O sea, no hay como mucha, digamos, destrucción por parte de, como por ejemplo Tulum. Have you been in Tulum? Yes. No? You see Tulum buildings are very tiny because the sea is over Tulum. So the whole time they need to maintain the buildings. El mar pega sobre los edificios, entonces la sal, lo que es la humedad, lo mojado, pues básicamente los edificios se corroen rápido. En cambio aquí tenemos edificios más grandes, ¿por qué? Las condiciones geográficas lo permiten. El volumen que puede llegar a ser mayor. El momento de cuadrángulo. Konesh, como decíamos. Aquí hay una de las piedras gordas. Sí. Quiere decir que esto está más pesado para que venga siempre el contrapeso a hacer la carga. Parece, ¿no? Aquí vamos a ver cuatro mascarones con las narices completas. You will see the entire nose of this mask. Ya completos los mascarones. Así como está la señorita, es como se ven de frente. Los mascarones están viendo hacia allá. Like the front side is looking this way. Way. Entonces los ingenieros mayas que hacían esos mascarones, pues eran varios, ¿no? Entonces tenían que tener unidad entre los mascarones, es decir, que los hicieran, los reproducieran de manera similar, ¿no? Ajá. Sin embargo, hay unos mascarones que se ven más antiguos o que tienen otra apariencia. We can see another mask with a different proportions and also different elements, como esos que están allá. No están muy similares, como tienen algunas diferencias, ¿no? Ajá, entonces, pues igual interpretamos que es Chag y que es Huitz, este cerro sagrado, y también quizá Sapnag, que es Itzapnag, que es el dios de la sabiduría maya. So, come this way.